Ya vimos lo que eran estas personas, los publicanos. Vimos también la reacción de los fariseos, de los judíos del pueblo. Sabemos también por qué ellos hacían, que era, trabajaban para Roma. Yo quiero en esta parte ver la posición de Jesús en cuanto a estas personas. Porque es que Jesús vio a las personas. Él no vio títulos. Él no se fijó en estratos sociales. Él simplemente tuvo compasión y buscó satisfacer esa necesidad que necesitaban estas personas. Y la necesidad que ellos tenían más grande era de salvación, de reconciliación con Dios, porque ese corazón corrupto de cada uno de estos grupos, pues estaba inclinado al mal y no querían buscar ese medio de salvación que es Cristo. El Señor no dejó que esos estatus sociales, y lo hemos visto también en los programas anteriores con los perfiles de los personajes bíblicos, cómo el Señor no deja que estas cosas culturales determinen ese acercamiento o esa relación a ellos, sino que él, como ese buen pastor que da su vida por las ovejas, va y las busca. Ahora, a diferencia de los fariseos, el Señor Jesús, porque ellos querían que la gente primero cambiara y luego sí ellos se acercaban a ellos, con el Señor fue al contrario. Él los busca primero y luego ellos cambian. Por eso va y come y comparte con ellos, con esos publicanos. Por eso Mateo aprovecha esa situación e invita al Señor para que ellos también conozcan del Evangelio y reciban al Señor. Yo quiero resaltar esa actitud de Cristo queriendo salvar, y como dijo el pastor y lo dice la palabra de Dios, para rescatar eso que se había perdido, volverlo nuevamente a la comunión con el Padre Celestial.